¿Qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Padel Surf y hoy le vamos a dar otra vez al wing con el foil. Aquí tengo lo que es el material. Como podéis ver, lo único malo es que hay poniente. El poniente es, pues eso, que el viento va de tierra hacia el mar. O sea que hay que tener un poquito de control para meterte con poniente, porque si no, pues el viento te mete para adentro. Pero es el único viento que estamos teniendo últimamente poniente, así que si me quiero meter tiene que ser así. Empiezo por lo difícil. Lo he sacado dos o tres veces más. Ayer ya empecé a despegar, cero despegar, poquito a poquito. Así que hoy voy a ver si me llevo la cámara y podéis vivir la sensación lo más parecida posible. Monto mi foil Axis con la tabla Axis, el 6,8. Lo que es la delantera del foil es 2500, grandota, para que despegue fácilmente. Y el wing, bueno, pues ya conocéis, es el wing de Duotone de 5 metros. Así que monto y vamos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No ha habido mucha acción, pero el problema es que habían pocos nudos. Habían, yo no entiendo, ¿no? Pero los de Ocean Republic me han dicho que había, cuando yo me he metido 8 nudos, habían ráfagas de 12. Entonces, con la técnica que tengo, pues con 12 nudos no soy capaz de levantar. A pesar de tener un foil de un ala de 2500 y el ala y el wing que es de 5, pues estoy seguro que alguien con técnica, pompeando, bombeando lo que es el ala y pompeando lo que es la tabla, estoy seguro que la levanta. Pero yo con mi nivel, que es la cuarta o quinta vez que la cojo,
pues no soy capaz. Yo necesito que el viento se haya en rachas más fuertes. Yo calculo que con 16, 18 nudos ya con esas rachas, yo ya soy capaz de apretar la vela para coger velocidad y levantar. Así que, pues eso. Otra cosita, he hecho un grupo de WhatsApp enfocado sobre todo a la gente de Valencia. Si hacéis wing o queréis aprender o tenéis cualquier duda, bueno, pues os dejo el enlace en la descripción. Y ahí, pues bueno, os van dando consejitos, porque como es un deporte súper nuevo, pues cualquiera que nos dé cualquier consejito, cualquier ayuda, pues siempre es bienvenida para progresar más rápido. Dejo el enlace ahí, si queréis entrar, si es de Valencia, pues perfecto, porque podemos quedar. Si alguien vende material, pues lo puede anunciar también ahí. Pero bueno, si es de otra parte de España y tenéis curiosidad, pues sin problema. Y aparte de eso, pues poco más, chavales. Me lo he pasado fenomenal, es verdad que no he levantado, pero en otras condiciones, yo no me iba a meter ni con mi tabla de pádel, los de kite tampoco se pueden meter, y a mí me ha permitido pues pasar un día, una tarde divertida, hasta una horita y media, y siguiendo practicando y haciendo que mis músculos pues vayan aprendiendo sensaciones y cómo reaccionar cuando haya más viento. Y aparte de eso, poco más. Bueno, si queréis wing o queréis, hoy es Black Friday, feliz Black Friday a todos. ¿Hago descuentos? No, yo Black Friday es todo el año, ¿eh? Ponéis el código YouTube en la tienda y los productos que compréis, pues depende, tenéis entre un 5 y un 10%. Aquí es Black Friday todo el año. Así que poquito más que contar. La semana que viene entran olas, me compré una tabla nueva, ya os la presentaré, voy a vender la mía también, pero bueno, en cuanto me llegue os hago un vídeo para que veáis la tabla que me he comprado, por qué me he comprado, pero de momento me voy a ver a mi hijo que juega al fútbol y seguro que pierde porque juega contra el Valencia y necesita mi apoyo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.